Esta casa está a la salida del pueblo y está abandonada hace muchos, muchos años. Nadie entra aquí por miedo a los fantasmas. ¿Y si la zarrapastrosa se escapa? Eso es imposible. Y en el sótano, las ventanas están tapiadas. No puede salirse. Oye, tú de verdad quieres matar a Olvido, ¿verdad? Por fin llegó el momento de mi venganza, Gisela. Olvido tendrá que pagar con su vida todo el mal que me hizo su madre. ¡Muérete como una rata de voladera! ¡Muérete! Un mes. Estuve más de un mes desaparecido. ¿Y qué hice en todo ese tiempo? Sobrevivir. Debes haber quedado muy mal herido al salir del avión. Lamentablemente, quien no lo logró fue tu amigo Javier. ¡No seas necio! ¡Ponte ya ese paracaídas! ¡Ya voy! Con menos peso puedo liberar mejor este armatoste. ¡Aquí hay otro paracaídas! ¡Tú vas a tratar conmigo! ¡No te voy a dejar solo! Ok, voy a poner el piloto automático. ¿Estás listo? ¡Ya, listo! ¡Pues órale! ¡Vas! ¡Venga! ¿Te sientes bien? No recuerdo nada. No me acuerdo de absolutamente nada. No sé si todo este tiempo estuve en el hospital, no lo sé. No importa. Bueno, supongo que sufriste una clase de amnesia. Seguramente te golpeaste la cabeza al caer en el paracaídas. Pero un mes. Perdí todo un mes de mi vida. ¿Qué hice en ese tiempo? ¿Qué hice, mamá? No importa. Ahorita no importa. Nada de eso importa. Lo único que importa es que estás vivo. ¡Estás vivo, Diego! ¡Estás vivo! Bueno, ¿y dónde estabas? ¿Dónde te atendieron? En el Hospital General de Taxco. Desperté cuando la habitación se estaba quemando. Yo estaba muy confundido. Pensé que era el mismo día. Yo acabo de estar en Taxco. Estuve hace unos días con... Fui a Taxco. Ahí estaba. ¡Cómoda la princesita en el castillo encantado! ¡Tía! ¡Sácame de aquí! ¿A poco crees en milagros, babosa? ¡Te vas a podrir ahí para siempre, zarrapastrosa! ¡Gisela! ¿Eres tú, Gisela? ¡Ten cuidado con los fantasmas! ¡Acuérdate que en esta casa espantan! Yo no le tengo miedo a los fantasmas, a la que hay que tenerle miedo es a ti. ¿Qué quieres? ¿Por qué me haces esto? Nadie sabe que estás aquí y nadie te va a encontrar nunca. ¿Qué les hice para merecer esto? ¿Qué quieren? ¿Por qué no me dejan salir? Tengo que buscar a David. La boca se te haga chicharrón, escuincla zarrapastrosa. A ese ya le regresaron los recuerdos. Y se fue a buscar a su verdadera esposa, que es guapísima. ¡Guapísima! Pensabas que el ciego te quería de veras. Te dejaron sola por andarte ofrecida con extraños. ¡Ahí te vas a pudrir! ¡Devorada por las ratas! ¡Ni un huesito va a quedar de ella! ¡Ni un huesito! ¡Tía! ¡Gisela, están locas! ¡Ya! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Por favor! Perdón, no quise asustarlos. Debe ser espantoso ver regresar a un muerto. Mamá, debes de haber sufrido mucho. Sí, fue terrible para todos. Pero ahora ya estamos felices. Por suerte, todo fue un error. Estás vivo y con nosotros. Estás vivo, Diego. Estás vivo. Es un milagro. Bueno, vamos a tu recámara. Te vas a dar un baño. Tu mamá te va a preparar una cena suculenta. Mientras te bañas, yo le llamo al doctor para que mañana mismo venga a revisarte. Tienes razón tu tío, ve con él. Tenemos que cuidarte mucho, mucho, mucho. No, antes quiero hablar con Irán.
La pobre debe haber sufrido mucho. Quiero asegurarle que aunque haya pasado más de un mes, si es posible, mañana mismo nos casamos. Mejor eso luego lo hablamos. Ahora tienes que reponer fuerzas. Has estado mucho tiempo fuera del mundo. Y sabrá Dios cómo te alimentaste y lograste sobrevivir. Vamos, órale, vamos. Irán es mi mujer. ¡Que ni te lo quita! Adelante, llegamos. Siéntete como en casa, por favor, no seas tímida, ¿eh? Está hermoso tu departamento. Grandísimo y, no sé, muy moderno. ¿Sí? Me encantó. ¿Te gusta? Sí, me gustó mucho. Qué bueno. Pues aquí va a ser nuestro nido de amor, donde nadie nos va a molestar, nadie nos va a andar durmiendo ni preguntando nada. Así que, chiquita, ven aquí. Ya me muero por probar esa boca. Irán debe estar muy impactada por tu repentina aparición. Diego, le tienes que dar tiempo. Sí, tienes razón, tío. Para ella y para todos ustedes, debió ser un shock muy fuerte verme aparecer, ¿no? Oh, sí. ¿Y sabes qué? También hay algo, Rodrigo, que tienes que saber. Rodrigo, no ahora. Diego se va a dar un baño, va a comer y se va a dormir. Ya habrá tiempo de contarle lo sucedido durante todo el tiempo que estuvo ausente en esta casa. ¿Sí? No, no te preocupes, tío. Hoy mismo voy a hablar con mi hermano. Enseguida me baño y al rato hablamos. Perfecto. Por lo que más quieras, ahora no hables con Diego. ¿Qué te pasa, tío? ¿No te das cuenta? Tiene que saber que Irán ya no lo quiere, que Irán va a ser mi futura esposa. No es el momento. Tu hermano está muy aturdido por todo lo que está pasando. Es mejor esperar a que mañana lo revise el médico y luego hablas con él. Sí. Por favor, no pongas en riesgo su salud con una noticia tan fuerte como lo es tu futuro matrimonio con Irán. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Cuándo va a ser, según tú, un buen momento? No sé. El doctor va a ser quien te responda la pregunta mañana. Oye, JJ, vas muy rápido. ¿Cómo que muy rápido? Claro que vas muy rápido, sí. Pero si somos novios, los novios se dan besos, tienen sexo. ¿Cómo que sexo? ¿Y novio? ¿Sí? Si tú no me has pedido que sea tu novio todavía. Ay, ¿es neta? Sí. Eso ya no se pide, Martita, eso no es pasado de moda, es lo que le sigue. Si ahorita a un chavo le gusta una chava, y a la chava le gusta el chavo, andan y ya, no, y ya. No, pues claro que no, a mí eso no me parece nada bien, ¿eh? Además, en mi pueblo no se usa no, eso. No, bueno, pero ya te fuiste de tu pueblo, ya las reglas cambian. Estás en Acapulco, hace calorcito, playita, sol, mar. A mí me parece, neta, que tú traes acá a tu departamento a todas las chavas que te gustan. Si el departamento es nuevo, me lo acaban de comprar mis jefes para estudiar, uno que otro drink con unos cuates, nada más. Es la primer chava que entra aquí, te lo juro. Eso le dirás a todas. ¿A cuál todas? ¿A todas? ¿A cuál todas? Si tú eres la que me gusta, la única que me gusta eres tú. La única. ¿Cuándo me vas a creer? Ya créeme. ¿Eh? Guapa. Ay, Virgencita de Guadalupe. Ay. Te pido que guíes los pasos de mi nietecito hasta que encuentre al joven David. Ayúdalos a reencontrarse. Don Juventino, ¿cómo está? ¿Qué pasó, Panchito? ¿Cree que podría decirle un mensaje a Olvido de mi parte? Pues tendrás que ir a su casa porque no sé. Sí, no vengo de allá, no lo encontré. Pensé que lo iba a encontrar acá, pero... Bueno, mi sector debe andar por esas calles de Dios buscando a David. Está bueno, pues quise algo que no debía haber hecho y estoy arrepentido. Juventino, no sé qué hacer. Aquí no está, pues. Bueno,
Bueno, pues a lo mejor la voy a buscar ahí a las calles y en una de esas pues hasta le ayudo a encontrar al David, ¿no? Yo te acompaño. Ay, Panchito. Gracias, hijo. Dios va a premiar esa nobleza de tu corazón. Ándale. ¿Dónde está Diego? Se está bañando. ¿Y qué? ¿Qué ha dicho? ¿Ha pasado algo? Ah, dice que quiere hablar con Irán. Que quiere retomar sus planes de boda. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? A mí no me importa que haya regresado con vida. Irán es mi mujer. Y si con alguien te vas a casar, es conmigo. Esperando por ti, que necesitaba oír tu voz para sentirme vivir en mi presente, en el centro de mi corazón, en mi silencio, en la pena y el dolor. Quiero decirte que extraño tus labios, que seguramente me van a dar un uniforme, me van a dar un sombrero, me voy a ver elegante, sutil, como un chofer con estilo. Pues sí. Qué chido. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Estás en las nubes o qué? Perdón, carnal. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo pienso que la gente no se debería enamorar, viejo. No, el amor nomás sirve para sufrir. Tacho, ¿es otra vez por mi hermana? ¿Qué comes que adivinas? No, pero, discúlpame, pero tú eres un menso o eres... lento. ¿Menso? Sí, o lento, no sé. Carnal, ni siquiera me volteé a ver tu hermana. Pero si tú no le dices lo que sientes, si no le expresas que estás enamorado de ella, ¿cómo no es adivina mi hermana? ¿Y de qué me va a servir decirle si ella nomás tiene ojos para el tipo ese de la moto? Ya párale, Nelson. Ay, ya, Martita, no seas tan apretada, de verdad. Tranquila, no pasa nada. ¿Eh? ¿Sí? No, ya para. A ver, ya, no te vayas, ya. ¿A dónde vas? Tranquila, déjate llevar. Déjame que te enseñe. No, te dije que me voy. Ya. A ver, Martita. ¡Ey! ¡Ey! No me vas a dejar así. De verdad te digo. ¿Pero por qué? No me puedes obligar, yo no quiero hacer nada contigo. Bueno, pero ya, no seas tan niña, ya, no pasa nada, de verdad. No, Nelson, suéltame, ya, te dije que ya, ¿ok? Me voy. No, pero no es para tanto, ¡Marta! ¡Ey! Bueno, esta vez te me escapaste, Martita. Ya, a ver, segunda. ¡Ya! ¡Sáquenme de aquí ya, por favor! Ahí te vas a quedar para siempre, esa rapastrosa. No va a quedar ni un solo hueso de ti. ¡Las ratas lo devoran todo! ¿Alguien me va a venir a buscar? ¡Más vale que me saquen, si no! ¿A poco crees que desde afuera se escuchan tus gritos, flacura? ¡Por aquí no pasa ni un alma! ¡Esta casa está a las afueras del pueblo, no, Giselita! Ha 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 ha.
La gente del pueblo le tiene miedo a este lugar porque sabe que aquí espantan. Y si te oyen gritar, van a pensar que está chillando la llorona. ¡Oh! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! No, no me voy a quedar aquí encerrada. Tengo que salir de aquí. Todos nuestros planes se vinieron abajo, mamá. Todo nos salió mal, estamos acabadas. No, te preocupes, tranquilízate, hija. Nosotras jamás vamos a perder el estatus, el nivel, jamás. Yo sé que muchas puertas se cierran, pero otras se abrirán. Y yo me voy a encargar que esas puertas se abran a nuestro favor, ya lo vas a ver. Ten la amabilidad de dejarme a solas con tu hija. Ay, discúlpame, Esperancita, pero no creo que sea un momento adecuado para que tengan una conversación. Además, pobre de mi hija, mírala, está muy afectada por todo lo que pasó. ¿Te gustaría no tener que repetirlo? Déjame a solas con tu hija, Angustias, por favor. ¿Y cómo sigues? Me siento bien, aunque te confieso que algo ansioso. Mamá fue a ver si Irán ya está más calmada para poder hablar conmigo. Diego, la verdad no sé cómo decírtelo. Sé que te va a costar trabajo entenderlo, pero en el tiempo que tú estuviste fuera, hubieron cosas que cambiaron. Tío, pudo haber cambiado el mundo entero, pero estoy seguro que el amor que hay entre Irán y yo sigue igual. Es algo que se siente aquí. Híjoles. Diego, tú estuviste muerto y eso cambió toda la visión de la familia, incluyendo Irán. A ver, ¿a qué te refieres, tío? Bueno, ya te vas a enterar de todo a su debido tiempo. No, espera. ¿Qué está pasando, ¿Por qué me estás hablando como en clave? Porque hay cosas que a mí no me corresponde decírtelas. Yo solamente vengo a prevenirte. Háblame claro, Ya deja los rodeos. ¿Y esto? Es una alianza, un anillo de casado. Pero ¿por qué lo llevo en mi dedo? Oye, Diego, ¿será posible que en este mes donde todos te creíamos muerto, te hayas casado? Qué poco te duró el teatro en esta casa, Irán. Jugaste con mis dos hijos y con los dos te salió el tiro por la culata. Ahora que Diego regresó, vas a aparecer ante sus ojos como lo que realmente eres. Una trepadora. No te voy a permitir que me insultes. Yo puedo seguir siendo la futura esposa de Diego. Tú no te vas a casar con ninguno de mis dos hijos. Falta muy poquito tiempo para que ellos sepan exactamente cuáles son tus intenciones. Tus hijos mueren de amor por mí. Yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Eres una zorra, Irán. Pero conmigo ya se te cayó la careta. Ahora yo sé muy bien cuáles son tus alcances. Entonces, tenme miedo. Porque soy capaz de todo por lograr mis objetivos. No cantes victoria, Irán. Ten mucho cuidado. Puedo lograr fácilmente que tus hijos te odien con todas sus fuerzas. ¿Te casaste mientras estuviste perdido? Esa es una alianza de matrimonio. ¿Por qué la llevas contigo? No sé, tío, no lo sé. ¿Por algo debes de tener en tu dedo? Trata de recordar algo. A ver, no puedo. Lo único que recuerdo es que me aventé con un paracaídas y no sé dónde caí. No recuerdo nada más. A ver, fíjate si la sortija tiene alguna inscripción. A ver, nada. Nada, tío, todo esto es muy extraño. A ver, ¿cómo pude haberme casado si no traía mis identificaciones? En el accidente tuve que haberlo perdido todo. ¿Cómo me voy a casar sin documentación? Es ilógico. Tú me prometiste que ibas a cambiar. Le dijiste al padre Filemón que... ¡Ah! ¡Tú te la creíste, mensota!
juré que nunca serías feliz, infeliz. Y te lo voy a cumplir. Ahí te vas a quedar para siempre, para que te mueras, mugrosa. Larguémonos de aquí, de una vez por todas. Vámonos, órale, órale. Diosito, yo sé que tú estás muy ocupado, pero necesito que voltees tantito. Necesito que me escuches. Que te estoy... estoy rezando desde el corazón, con toda mi fe. Ayúdame, por favor, a que alguien me encuentre. Ayúdame a salir de aquí. Y ayúdame a encontrar a David. Ayúdame a encontrar a mi prometido y que me quiera. Que David me siga queriendo, por favor.